Bosques y prados alaban a Dios, así nosotros cantamos alegres en este día que hizo el Señor. Honramos la memoria en este día de Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir. Ofrecemos el santo sacrificio por el eterno descanso de Héctor Miranda Rodríguez y José Torres. Reunámonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en un momento de oración, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, que diste a tu pueblo el testimonio de Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir victoriosa, concédenos por su intercesión que seamos fuertes y constantes en la fe y trabajemos incansablemente por la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve otra visión. Vi al Cordero en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 personas que llevaban grabada en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y oí un ruido que venía del cielo, parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. El ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los cuatro seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía cantar el cántico fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que acompañan al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres, las primicias para Dios y para el Cordero. En la boca de ellos no hubo mentira y son irreprochables ante Dios.
Palabra de Dios. Dichosos los limpios de corazón, dichosos los limpios de corazón. Del Señor es la tierra y todo lo que ella tiene, el orbe y todos los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Dichosos los limpios de corazón. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso. Dichosos los limpios de corazón. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Dichosos los limpios de corazón. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Dos ideas quisiera resaltar a través de nuestra celebración eucarística. La primera, desde la lectura del apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, cuando hace referencia a los 144,000 elegidos o marcados. Lo primero que nosotros necesitamos entender, recuerden que este es un género apocalíptico, es un género donde Juan busca transmitir el mensaje a través de signos y símbolos. Y desde este criterio, pues ciertamente los signos y los símbolos hay que interpretarlos y no leerlos al pie de la letra. Yo recuerdo que cuando estaba más joven y pequeño, una persona que no era, eran vecinos, éramos vecinos y ella por supuesto era adulta, y le insistía a mi familia y a las personas con las que se encontraba que solamente se iban a salvar 144,000. Imagínense cuántas personas han pasado en el mundo, cuántas, y solamente se salvarán 144,000. Eso es como para no volverse loco. Pues este 144,000 es un juego que no hay que interpretarlo aritméticamente, es decir, literalmente al pie de la letra, sino es la simbología. La Sagrada Escritura, no solo el Apocalipsis, sino muchos libros, cuando nos dice que Abraham duró tanto tiempo, que 900, que 800 años duró un hombre, si uno los interpreta desde acá, es algo increíble. Y si lo interpretara uno al pie de la letra, pues a comparación de nuestros años, uno diría, bueno, pero ¿cómo hace uno para llegar hasta allá? No, esos números cerca al mil significaba que había estado muy cerca a Dios.
pero nunca a la par de Dios. Nunca vamos a encontrar en un texto a alguien que haya durado más de 1000 años, porque esa simbología hace referencia a la divinidad. Entonces, entre más años tenían, pues era para significar que aquel personaje había obrado tan bien, cumplido tan bien su misión, que estuvo demasiado cerca a la misma esencia divina, pero nunca llegó allá. Y en este caso de los 144,000, cuando yo leía el comentario sobre la simbología, hace referencia a la plenitud de las tribus de Israel. 12 por 12 son las 144, y el 1000, que es el toque divino, 144,000. Es la invitación, o mejor, Juan está hablando de todos aquellos que, resistiendo y permaneciendo firmes al Cordero, han sido salvados, de todas las tribus de Israel, que son 12. Y si lo llevamos, por supuesto, a una esfera de la salvación desde Cristo, que ya no solamente se quedó para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, pues por supuesto que la salvación está dada para todos los que perseveren, para todos los que no se contaminen con la idolatría ni con los falsos dioses. Recuerden que es un contexto de persecución, y permanecer fieles al Señor será la garantía de ganar la vida eterna, porque en esos contextos de persecución, con que tú solamente dijeras "yo adoro al emperador, yo reniego del nombre de Jesús", se salvaba, le perdonaban la vida. Pero muchos cristianos se mantuvieron firmes. Nosotros no adoramos al emperador, porque reconocemos como Dios a Jesucristo el Señor, y la paga de esto, de esta fidelidad, eran ser lavados en la sangre del Cordero. Blanquearon sus vidas en la sangre del Cordero. Esto lo primero. ¿Qué nos puede decir entonces esta invitación? Pues a pensar cuáles son nuestras convicciones, nuestros criterios, qué tan convencidos estamos de la vida eterna como lo estuvieron estos hombres y mujeres, para no tener miedo, no sucumbir, de entregar la vida, porque la tenían supremamente clara. Nosotros podemos ir caminando diciendo somos cristianos, pero siempre con la pregunta ahí: ¿qué pasará después de la muerte? ¿Qué habrá después de la muerte? Pues como sigue siendo un misterio, para responderlo a la lógica de la razón, pero realmente un cristiano convencido ha superado esa pregunta, la ha superado, porque cree firmemente que Jesús venció la muerte, que está vivo, que ha resucitado. Cree firmemente que los santos se unen al Cordero para elevar plegarias por su pueblo, por nosotros. Creemos firmemente en la resurrección, en la vida eterna. Lo segundo, frente al tema de la mujer que da ofrendas en el templo, quedémonos con el elemento de la generosidad. Ahora nos acercamos, comenzamos el tiempo del Adviento, la próxima semana comenzamos nosotros a recibir familias, amistades, y aflora mucho el valor del compartir. Le traen a uno que los buñuelitos, la natilla, que el tamal, que todo lo que se hace en diciembre. Es una oportunidad realmente muy linda para seguir acrecentando el valor de la generosidad, pero no desde lo que nos sobra, sino desde lo que tenemos, como esta viuda. Es una forma de vivir la Navidad, de prepararnos a la celebración a la que nos vamos a acercar. Que estas dos ideas nos acompañen durante nuestra reflexión, durante el día,
durante este tiempo hermoso que se nos aproxima, como es el Adviento. Amén. Este santo sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Catalina de Alejandría, por tu gracia te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de Santa Catalina de Alejandría, mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos cantando sin cesar. Santus, Santus, Santus Dominus Deus Sabaoth, plenis Angelii et terra, gloria tua, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte aquí en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su castísimo esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santa Catalina de Alejandría, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados al banquete del Señor.
El Cordero que está en el trono los conducirá a las fuentes del agua de la vida. Oremos. Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Santa Catalina de Alejandría por la doble victoria de su virginidad y su martirio, concédenos por la eficacia de este sacramento que, venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bajo la bendición de Dios y la presencia de la Madre, la Virgen María, podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Feliz día para todos. Humildes cruces.